Escuché una frase que dice en una ocasión que el alma se purifica en sufrimientos. Es en los sufrimientos de nosotros entregamos nuestra alma a Dios, nuestro ser, y nos juntamos con él para salvación. It is well with my soul. Estoy bien yeah. poder estar bien con nuestro Señor. Y ese es el propósito en esta noche al llegar a su casa de oración y es a través del estudio de su palabra nosotros poder ser armonizados con su divina voluntad. Saben, eh, pasé por alto enviar un saludo a una iglesia que también se ha unido con nosotros y es la iglesia del sur allí en Oklahoma City. Así que les enviamos también un saludo a ellos. Ellos están con nosotros en esta transmisión eh, y el pastor Ramos le envía saludos a esta iglesia también. Así que la iglesia de Bellavista se alegra de tener una gran hermandad que se une a esta transmisión. Esta noche, el hermano Oliver Coronado, quien ministra en la emisora Radio La Voz Internacional en Venezuela, ha de presentar el tema El testimonio del testigo fiel. Que el Señor pueda derramar su presencia en cada uno de nosotros y que la palabra de Dios pueda vivificar nuestras vidas y darnos esperanza. Buenas noches queridos hermanos, Dios les bendiga nuevamente, para este servidor es un placer acompañarles. Hoy estamos en nuestro tercer tema de esta semana que es una semana llena de bendiciones porque el Espíritu Santo nos acompaña y es nuestro profesor, nuestro maestro y nuestro director. Así que sientan una cordial bienvenida de parte de todo el gran equipo que está laborando en esta campaña titulada Un mensaje para los tiempos finales. Eh, el tema de hoy es muy interesante. De antemano eh, quiero saludar a todas las personas que nos están sintonizando en diferentes medios de comunicación, tanto vía Internet, en señal abierta, aquí en la iglesia de Bellavista. Reciban un cordial saludo, para nosotros es un placer acompañarles. Esperamos que este tema de hoy sea de gran bendición espiritual. El tema de ayer fue un tema muy importante porque nosotros notamos que el Señor está dispuesto a darle a su iglesia. Un poder para que la iglesia pueda terminar la obra que se nos ha encomendado. Con ese poder es que vamos a finalizar. Pero quiero decirles una cosa importante, mis hermanos. Para el Señor obrar en nosotros, necesitamos un cambio profundo en el corazón. Ese es el énfasis de esta semana. Los temas están apuntando a los mensajes que necesitamos para estos tiempos finales. El tema de hoy es un tema interesante porque tiene el título El testimonio del testigo fiel. ¿Qué es ese testimonio? ¿Por qué es tan importante para la iglesia? ¿Y qué es lo que Cristo quiere decirle a la iglesia en este tiempo? El tema de hoy promete mucho, pero también de antemano le voy a decir algo al comenzar. Este tema es un tema que principalmente lo preparé para mí. Porque creo que si alguien necesita un cambio, debe ser el predicador. Si alguien necesita una transformación debe ser el pastor. Si alguien necesita levantarse de manera diferente, debe ser el líder de toda la iglesia. Por eso quiero comenzar diciéndole que aunque el tema de hoy es un tema bien directo, el primero que está en la banca soy yo. El testimonio del testigo fiel, vamos a comenzar orando para pedirle al Señor que nos dirija en este tema especial. Eterno Padre que estás en el cielo, tenemos la certeza y la seguridad que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y tenemos la certeza y la seguridad que trae un mensaje potente para la iglesia. El motivo es que vivimos en los tiempos finales de este mundo. El reloj está por indicar que el tiempo se ha terminado. Y necesitamos levantarnos, necesitamos purificarnos, necesitamos tener un nuevo corazón, necesitamos, Señor, tener el carácter de Jesús. Y necesitamos proclamar un mensaje potente al mundo que solamente será predicado bajo testimonio. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes un mensaje importante para esta iglesia. Permite que este mensaje sea abierto en libertad y que todas las personas que nos están sintonizando sientan que el mensaje es para ellos, el mensaje es para mí, el mensaje es para toda persona que nos escucha en este momento. Abre nuestro corazón y háblanos con sinceridad, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con un pasaje que se halla en Amós capítulo 9, versículo 9. Un pasaje bien interesante. Fíjense que el pasaje dice así, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. La escritura comienza hoy presentándonos que Dios necesita zarandear a su pueblo. Dios necesita sacudir a su pueblo. Dios necesita despertar a su pueblo. Y él tiene medios para hacerlo, mis hermanos, y lo va a hacer. Eso es una promesa bíblica. En evento de los últimos días, la sierva del Señor, analizando este hecho, en la página 177 dice, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros... Hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Tremendo el mensaje que la sierva del Señor presenta. El problema que tenemos es que en medio de nosotros hay personas que quizás están engañándose a sí mismas y Dios necesita sacudir la iglesia para que la iglesia despierte y el que está preparado, prepararse para dar el último mensaje y el que no lo esté, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo es eso de un zarandeo? ¿Cómo es eso de un testimonio que batirá a la iglesia y la hará despertar? ¿Cómo funcionará eso? Es interesante, mis hermanos, el Señor dio muchas enseñanzas en cuanto a este tema. ¿Sabe que una de las señales del fin que llama la atención en la escritura... Y que poco analizamos, muchas veces prestamos atención a los hechos políticos, prestamos, prestamos atención a los problemas económicos, miramos la naturaleza que está convulsionando, pero no estamos mirando dentro de la iglesia. Y le voy a decir una cosa, una de las grandes señales del fin es lo que ocurre hoy día dentro de nuestras iglesias. Una de las grandes señales a las cuales tenemos que poner atención. En Mateo capítulo 24, versículo 12, la escritura dice así. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a ocurrir? Se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero esto es una mala traducción. En el griego original no dice así. En el griego original hay un énfasis mucho más potente de este pasaje. Y fíjese cómo lo dice Mateo 24:12, de la versión bizantina interlineal del griego y español. Y por aumentar la violación de la ley. Se enfriará el amor de la mayoría. Fíjense que es distinto. Por pisotearse en el mundo la ley de Dios y la iglesia tener contacto con el mundo, ¿qué vendrá como resultado? Que en la mayoría, en la mayoría, el amor se enfríe, mis hermanos. En la mayoría, por el hecho de nosotros estar conectados con el mundo, en medio del mundo, y el mundo lo hace, lo único que hace es pisotear y pisotear la ley en la iglesia será afectada. Ahora, en evento de los últimos días, la sierva del Señor dice, habrá un zarandeo de sedazo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Interesante. ¿Qué es lo que va a ser más fuerte? Lo genuino será más fuerte. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que el amor se ha enfriado? ¿Cómo es que hay un amor fingido? Sabe que el apóstol Pablo habló mucho sobre la condición de la iglesia y lo presenta en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Yo he conseguido a mucha gente que usa este pasaje para hablar del amor del mundo. Hermano, por favor, este pasaje apunta a la situación interna en la iglesia. Y note la descripción que hace el apóstol Pablo. También debe saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Está hablando de la condición de nuestra iglesia, mis hermanos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dicen que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tremendo. Es una tremenda reprensión de parte del apóstol Pablo. Aparentarán piedad, pero por dentro en realidad están viviendo toda la lista que acabamos de nombrar. ¿Sabe que la sierva del Señor, hablando sobre este mismo pasaje, y me gusta siempre hacer un paralelo en su contexto, en Hijos e Hijas de Dios, página 294, dice, uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días, note, es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que de Dios. Tratad sinceramente con vuestras propias almas, investigad cuidadosamente cuán pocos después de un examen fiel pueden levantar la vista al cielo y decir, no soy amador de los placeres más que de Dios. Cuán pocos pueden decir, estoy muerto para el mundo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando aquel que es mi vida aparezca, yo también apareceré en él, con él en gloria. Tremendo. Fíjese cómo va en concierto con la misma situación que aplica el apóstol Pablo. Pero Pablo hace una contraposición a la actitud de algunos que representan la mayoría, que tienen una vida falsa, un amor fingido, aparentan ser cristianos y no son, y hacen una contraposición con los que son sinceros. Y yo quiero que note la contraposición, 2 Timoteo 3, 10 y 12. Pero tú has seguido mi doctrina, note la diferencia que ha hecho el verdadero cristiano. Se permanece en la doctrina, permanece fiel, mis hermanos. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? Hermano, el que quiera llevar una vida distinta a lo que Pablo presenta como, como el pecado grande que envuelve hoy día a la iglesia, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Es un fanático, es sensacionalista. Sus mensajes todo el tiempo están apelando y diciendo que las cosas están mal. Esa persona tiene, hay que tener cuidado con ella y recibirán persecución. Porque, hermano, si persiguieron a Jesús, que era nuestro maestro, Jesús dice: Os perseguirán a vosotros también. En hijos e hijas de Dios, la hermana White dice en la página 294, hay un lado de la línea o a un lado de la línea se encuentra el seguidor de Jesucristo, que se niega a sí mismo, al otro los complacientes amadores del mundo, preocupándose de la moda, transigiendo con la frivolidad y alimentándose de los placeres prohibidos. El cristiano no puede cruzar esa línea, no hay lugar allí para él. Nota, ¿Nota la contraposición, las dos caras de la moneda? Lo triste de todo esto, mis hermanos, es que hay una gran mayoría que está viviendo una vida fingida hoy día dentro de la iglesia. Y quiero decir algo, con todo el respeto lo voy a decir, muchos de nosotros como líderes pertenecemos a esa gran mayoría. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dio muchas enseñanzas y muchas parábolas que son actuales para el 2012? Una de ellas que siempre me ha llamado la atención es la, pala, la parábola del sembrador. El sembrador presenta todas las fases de aquellos que algún, en algún momento o escucharán el mensaje. Quiero comenzar con el primer grupo. Por ejemplo, en Mateo 13.4, 4, Jesucristo habló de un grupo y dijo: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ese grupo representa a las personas que oyen el mensaje, pero las aves vienen y al caer el mensaje lo, la agarran, se lo llevan y la persona no cree. Y nunca termina siquiera en la iglesia. No acepta. Pero es interesante que Cristo habló de un segundo grupo en Mateo 13, 5 al 6. Parte cayó en Pedregales, donde había mucha tierra. No había, perdón, mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte de la semilla cayó donde había abundancia de piedra. Cuando la matica, cuando el arbolito comenzó a tratar de bajar, no consiguió oportunidad porque estaba trancado. Eso representa a personas que escuchan gozosamente el mensaje. Hermano Oliver, tremendo, es una cosa maravillosa, pero no profundizan en la verdad. Se quedan hasta ahí y una vez vienen las dificultades, vienen los problemas. Resulta que una vez que han creído, se van rápidamente. Son de corta duración, dice el Señor. Pero ¿sabe qué? En el tercer grupo se encuentran los que fingen el amor dentro de la iglesia. Y Jesucristo los presentó de esta manera, en Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, ¿qué representan los espinos en la escritura? A Jesús se los clavaron en la cabeza. Salieron inmediatamente cuando el pecado entró en la tierra, lo primero que hizo fue salir espinas. Donde yo vivo hay muchas espinas. Es una zona árida, yo digo que ahí debe haber mucho pecado. Está lleno de espinas. Una vez un perro me perseguía y tuve que atravesar un matorral. Pasé como dos horas sacándome espina por espina en todas mis piernas. Jesucristo dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sabe que esa traducción está también un poquito débil? Yo voy a usar... El, el original griego, para que usted note la diferencia, en Lucas 8:14, luego leo, leo nuevamente: La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose. Está muy, es muy suave esa traducción. Por humay, por se apartan, se salen del camino. Es la traducción correcta. Ellos, aunque están en el camino, se están apartando del camino. Y la escritura dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay una traducción que me gusta mucho, que es la traducción Lenguaje Actual 2002. Dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse, dice. Hermano, el tercer grupo no se va de la iglesia. El tercer grupo está en la iglesia. El problema de él es que no lleva fruto. Están fingiendo que están. Están en la presencia de Dios. Es una vida fingida. ¿Por qué no llevan fruto? En El Hogar Cristiano, página 474, la Sierva del Señor dice: El deseo de excitación y agradable entretenimiento es una tentación y una trampa para el pueblo de Dios y especialmente para los jóvenes. Jóvenes que me están sintonizando hasta ahora, que me están mirando en cámara. El diablo tiene un plan. Si la Sierva del Señor en su tiempo veía que el entretenimiento era peligroso, ¿cómo será ahora que todo es entretenimiento? Todo gira alrededor del entretenimiento. Los celulares entretienen, las computadoras entretienen, el cine entretiene, el televisor, todo entretiene. Satanás está preparando constantemente seducciones que distraigan las mentes de, las, de la obra solemne de preparación para las escenas que están a punto de sobrevenir. Por medio de los agentes humanos mantiene una excitación continua para inducir a los incautos a participar en los placeres mundanales. Hay espectáculos, conferencias y una variedad infinita de entretenimientos calculados para inducirlos a amar al mundo y esta unión con el mundo debilita la fe. El otro día me decía una joven, ¿qué tiene de malo que yo vaya para una fiesta? ¿Sabes qué es lo que tiene de malo? Que poco a poco el diablo te está llevando a que tú no ames las cosas santas. Eso es lo que tiene de malo que poco a poco tu fe se está debilitando, eso es lo que tiene de malo. Lo que tiene de malo es que tú estás perteneciendo al grupo que las espinas están ahogando y no estás llevando fruto, eso es lo que tiene de malo. Pero hay un grupo que es la minoría, al cual Jesús llama la buena tierra. Sabe que en Mateo 13:8 dice, "Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno." En palabras del vida al gran maestro, la hermana White explica qué es dar fruto. Y yo quiero que ustedes con mi iglesia queden claros. Hermano, el tema de hoy es vital, porque yo me quiero salvar. Amen, amen. ¿Usted se quiere salvar? Amen. ¿Sabe qué característica debe tener usted para ser buena tierra? ¿Sabe qué diferencia tenemos que tener nosotros para, para poder estar en el libro de la vida cuando venga Jesucristo y leer nuestro nombre? Es clara la diferencia. Mire cómo la sierva del Señor... Magistralmente la presenta. Palabras de vida del Gran Maestro, página 38. El corazón bueno y recto. Mencionado en la parábola, no es un corazón sin pecado. Yo soy un pecador, mis hermanos. Pues se predica el Evangelio a los perdidos. Cristo dijo: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto. El que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Dios, tiene el corazón recto, aquel cuyo, cuya, cuya, cuya mente recibe la impresión del Espíritu Santo y, el, y la persona dice, yo necesito a Jesucristo, yo necesito un cambio. Confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad, no para llenarse la boca, hermano, no para ser un gran predicador, para obedecerla. Dice el corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Enorme diferencia. Lo único que Dios requiere de usted es que usted sea sincero y se humille. Eso es la, lo que Dios necesita. En palabras de vida, el gran maestro, página 39 y 40, la sierva del Señor dice: El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito. Imagínese usted. Yo no necesito ser un erudito. Yo lo que necesito es tener un, un propósito noble. Y el propósito noble es: Yo me quiero salvar. Dice la sencillez de una fe ferviente y confiada: Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejante a los de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero la escritura no solo presenta esa parábola del sembrador. Le pregunto: ¿Hasta aquí cómo vamos? está notando lo que el cuadro que se nos está armando está notando que en la iglesia hay cuántos grupos cuántos grupos dos el del camino nunca creyó el de pedregales como no profundizó se fue el destino está entre nosotros no da, no da fruto simplemente se sienta y si no le gusta lo que se presenta se va y el de buena tierra es el que está dando fruto y es la minoría. Ahora, Jesucristo presentó otra parábola, que es el trigo y la cizaña. Allí el Señor Jesucristo nos está llevando ya en el filtro a pensar solamente en dos grupos. En Mateo 13:24 24, refirió la parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, representa a la iglesia. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y dice en Dios nos cuida, página 94, la sierva del Señor haciendo el paralelo. No tiene Dios una iglesia viva. Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante. Y no te ahora con lo que agrega. No la iglesia triunfante. Dos grupos. Nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos. Mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Hermano, escúcheme, esto es una advertencia para usted que es miembro de iglesia. Una influencia obra para purificar la iglesia. Hermano, esto es palabra de un profeta, no es palabra de Oliver. Yo me estoy escudando en la voz de los profetas. No diga que el hermano Oliver dijo, esto lo está diciendo un profeta actual. Hay un grupo que está in interesado en que la iglesia sea purificada, por eso tenemos esta campaña. Por eso hay un énfasis, hermano, de que necesitamos un cambio espiritual. Pero escúcheme bien, dice la cita. Y la otra, la corrupción del pueblo de Dios. Dos grupos, mis hermanos. Dos grupos bien claros y definidos. En Mateo 13:27, Jesucristo nos pone la atención de que no nos preocupemos por cómo se va a separar uno del otro. Dice: Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y le arranquemos? ¿Saben quiénes son los siervos? Nosotros. Y él les dijo, "No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo." Hermano, escúcheme, su labor no es andar persiguiendo como un policía a nadie. Su labor no es preocuparse de cómo se va a arrancar la cizaña, esa labor le pertenece a Dios. En joya de los testimonios tomo uno, página 312, la sierva del Señor añade, "Note el paralelismo en todas las citas. Satanás al rebelarse, arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. Esos, estos se apartaron del Padre y del Hijo y se unieron con el, con el instigador de la rebelión. Teniendo presentes estos hechos, debemos obrar con la mayor cautela. ¿Qué podemos esperar sino pruebas y perplejidad en nuestra relación con hombres y mujeres singulares? Debemos soportar esto y evitar la necesidad de arrancar la cizalla, no sea que el trigo sea desarraigado. También, ¿sabe cuál es el problema si nosotros nos pusiéramos a estar persiguiendo? Que se pudiese colocar o presentar un colapso en la iglesia y muchos sinceros serían sacudidos sin necesidad. Pero la pregunta clave es: ¿y cómo va a ser Dios para separar el uno del otro? Le hago una pregunta: ¿quiere conocerlo? ¿Quiere saber cuál es el método divino para separar a su pueblo del que? Finge ser su pueblo. Quiere saber cuál es el medio que la Biblia lo, lo presenta con claridad. En Mateo 22, 14, Jesucristo lanza una advertencia: Escúcheme, hermano, esto es para ti. Yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu conciencia. No creas que es una persona que quizás es un pecador común. Es el Espíritu Santo que está hablándote a tu conciencia. Dice: Porque muchos son llamados, Mateo 22, 14, y cuántos escogidos, pocos escogidos. Siempre Dios ha tenido un pequeño remanente. En el mundo somos 16 millones de Adventistas. ¿Cuántos millones? Hermanos, son 6.900 países. Son 192 lenguas que tenemos que alcanzar. Y somos 16 millones de Adventistas. Pero le hago una pregunta: en estos 16 millones de Adventistas, ¿hay dos grupos o no hay dos grupos? No diga que yo estoy dividiendo a la iglesia porque yo estoy usando a los profetas. Si va a apedrear a alguien, comience por los profetas. Déjame de último. Le pregunto ahora, de los 16 millones de adventistas nominales escritos en los libros, ¿cuántos tiene el Señor firmes y parados en la verdad presente? ¿Qué le parece si dejamos que la profeta nos diga qué es lo que está pasando? Fíjese que en el evento de los Últimos Días, página 176, ella dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno, fíjese que no dijo uno, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios, y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Es solemne esta cita. Ni uno, si yo hago la fórmula, sabe de cuánta gente estaríamos hablando. Entre 100 mil y 300 mil. De 16 millones. ¿Cómo va a ser el Señor para hacer que su pueblo se ha separado de la cizaña, ¿cómo va a ser Dios para lograrlo? Dios tiene un plan. Y personalmente yo creo que ese plan ha comenzado a suceder. Y lo que digo es algo solemne, mis hermanos. En Amós 9:9 comenzamos con una cita interesante, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Mis hermanos, el Señor tiene un plan y es zarandear a su iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo la va a sacudir? En Juan capítulo 6, la Biblia revela una situación interesante. Cristo, cuando predicaba, lo seguían multitudes. Pregunto: ¿Cuántos se alimentaron de los panes y los peces? ¿Cuántas personas? ¿Cuatro mil? ¿Cinco mil? Hermanos, ahí no se contaron a las mujeres y a los niños. ¿Cuántas personas le dieron la bienvenida a Jesús cuando entraba a Jerusalén? Miles. Pero quiero decirle una cosa. En los propios días de Jesús, Jesús zarandeó a sus seguidores. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Sí lo hizo. Y tal cual lo hizo Jesús, se volverá a repetir. ¿Sabe por qué? Porque se acercaba el Pentecostés. Su iglesia recibiría su poder. Y Jesús necesitaba que quedaran los fieles para recibir su poder. Y Jesús zarandeó a su iglesia. Y usted dirá, ¿cómo lo hizo, hermano Oliver? En Juan 6 presenta la enseñanza. Versículo 51. Están la gente reunida, son miles reunidos. Y Jesús les dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede usted darnos de comer su carne? Este está loco. Jesús le dijo: De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Note que el Señor predica un sermón poderoso, mis hermanos, y comienzan a cuestionarlo. En Juan 6 aclara de lo que está hablando. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahora noten, las palabras que yo os he hablado son Espíritu. ¿Sabe con qué el Señor estaba zarandeando? Con su palabra. Estaba exigiendo cumplimiento de sus enseñanzas. Estaba exigiendo que la gente actuara conforme a lo que Él predicaba. Y en Juan 666 dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esto suena como en la parábola del sembrador, ¿verdad? Se comenzaron a desviar del camino. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y noten la respuesta maravillosa de Pedro. Pedro a veces respondía locuras, pero esta vez la pegó. Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Con qué estaba zarandeando? ¿Con qué comenzó Jesús a hacer división entre sus seguidores? Con la palabra de Dios. Con presentarles la verdad cruda y decir, si ustedes no viven y no permanecen en eso, ustedes no van a seguir conmigo. Fíjense que en evento de los últimos días, página 177, la hermana White presenta este mismo principio. Estamos en el tiempo del zarandeo. En el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. ¿Están notando? El zarandeo comenzará con el testimonio del testigo fiel, mis hermanos comenzará poniendo a su iglesia en la balanza para saber quién vive la verdad y quién finge vivir la verdad. En joya de los testimonios, tomo uno, página 180. La sierva del Señor dice, pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a rebajar la norma. a qué cosa? ensalzar la norma y expresar claramente qué cosa? la verdad, hermano, ya se acabó de sacar pañitos suaves. hermano, usted está bien. usted no. necesitamos proclamar la verdad como es directa. pero fíjese lo que habrá de, 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 de contraposición. algunos no soportarán este testimonio directo. dice ella. Sino que se levantarán contra él. ¿Cuántos grupos hay aquí? Dos. Uno está dispuesto a ensalzar la verdad. Uno está dispuesto a vivir la verdad. Pero, ¿qué pasará? Se cumple el Timoteo. Los que quieran vivir piadosamente van a ser perseguidos. Y dice: Esto es lo que causará un, sandar, un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Sabe que? Cuando Cristo presentó este tema, habló de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tiene símbolos que son interesantes. En primer lugar, al hablar de la Odisea, Cristo al presentar nota el testimonio, el testigo fiel tiene que ver con el mensaje de la Odisea. Fue establecida en el 261 antes de Cristo y 245 antes de Cristo por el rey Antíoco II. El nombre de la Odisea significa juicio del pueblo o pueblo juzgado. Interesante. Y estamos en el proceso del juicio. Era una ciudad muy próspera económicamente, tanto que tuvo un tremendo terremoto. Roma ofreció ayuda y dijeron: No, no, no hace falta, tenemos cómo solventar el problema. Se sentía totalmente cómoda, rica. Era famosa por sus cascadas de agua tibia y salobre. El agua tenía un mal gusto porque era agua mineral. Por su tibieza producía náuseas. También confeccionaban un tipo de lana negra, especialmente el color negro se recordaba mucho en la Odisea. Esto es interesante, mis hermanos, los símbolos se aplican totalmente a nuestro tiempo. Cerca de la Odisea existió también una fábrica de colirio que se usaba para los ojos. En Apocalipsis 3:14 está el corazón del tema de hoy. Está el testimonio del testigo fiel. Y note las palabras de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te, movita, te vomitaré de mi boca. Note, aquí Jesucristo habló de tres grupos. Los fríos no les interesa nada. Están los calientes que están de cabeza metidos en la obra pidiendo santificación y purificación y trabajando y dando frutos 100%, pero están los tibios. El tibio está parado en el medio, mis hermanos. El tibio se siente bien en el mundo, pero a veces un poquito incómodo, y se siente bien en la iglesia en su condición. Él en realidad no se siente ni bien de un lado ni bien del otro, él está en el medio. Oye, no hay cosa peor. Yo digo a la gente, a los jóvenes, ¿sabes qué es horrible estar en el mundo y no sentirte del mundo? Y estar en la iglesia y no sentirte de la iglesia. Entonces, ¿qué te estás pasando? Hermano, decídete. En el comentario oblico dentista, en la página 777, dice: ¿Por qué es preferible una condición de frialdad a una de tibieza? Las siguientes palabras proyectan luz al respecto. Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Pero al mismo tiempo son una piedra de tropiezo para los incrédulos. O sea, ni permiten que los que están adentro que den fruto como Dios manda, ni permiten que los que están afuera se convenzan. Están molestando a ambos grupos. Ese es el tibio. En 2 Pedro 3.11 está la contraparte. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros? De andar en santa y piadosa manera de vivir, hermano. Estamos en los tiempos finales y la gente no se da cuenta y vive en tibieza, una tibieza total. En Joya de los Testimonios, tomo uno, página 477. La Sierva del Señor dice: El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios. Note como sigue la misma línea. ¿Y solo profesan la verdad? Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Dios indicó que quería en el corazón de la obra hombres que corrigiesen el estado de las cosas que existen allí y permaneciesen como fieles sentinelas en su puesto de deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto para instruirlos, estimularlos y confirmarlos según lo que requería el caso. Dios nos ha dado suficiente capacidad, Dios nos ha dado todo, pero lamentablemente la mayoría está en tibieza. Ahora, la Odisea tiene una característica que me llama la atención, pastores y hermanos que me acompañan. ¿Sabe qué me llama la atención de la Odisea? Apocalipsis 3:17 habla de cómo se cree ella. ¿Por qué? Tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sabe, la Odisea está en serios problemas. Porque ella piensa que es así. Ella está en harapos. Se está muriendo espiritualmente. Pero ella cree de ella que ella es santa, que ella es pura, que ella es perfecta. Que mejor que ella no hay nada en esta tierra. Por amor al Señor, mis hermanos. Ese espíritu es diabólico. Yo soy rico. Ahí tirado en el piso. Con los pantalones rotos. Pobre. Yo me he enriquecido. Y no tengo necesidad. En el comentario oblicuo dentista. La hermana White dice en el tomo 7, página 974 7, 4, De ellos dice Cristo. Os jactáis de ser ricos. Y estar enriquecidos con supuestas victorias espirituales. Pero en realidad. No sois ni fríos ni calientes, sino que estáis llenos de una vana facultad. A menos que os convirtáis, no podréis ser salvos, puesto que estropearíais el cielo con vuestra profana sabiduría. Ellos creen que están súper bien y esa sabiduría profana echaría a perder el reino de los cielos. No puedo aprobar vuestro espíritu y vuestra obra. No procedéis de acuerdo con el ejemplo divino. Estáis siguiendo un molde que solo es vuestra propia invención. Porque sois tibios, debo escupiros de mi boca. Hermanos, cuando este servidor se levanta en muchos lugares y presenta temas como esto, la gente dice: Hermano Oliver, está siendo demasiado directo. Está siendo, o sea, la iglesia tampoco está así. Ese es el espíritu de la Odisea. Se siente rica. En Apocalipsis 3 Jesucristo les dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad. Noten, así se siente la iglesia. Siente que todo está perfecto, que está ganando miles de almas, que el mundo va a ser prontamente predicado, pero hay una situación interna que se está carcomiendo a la iglesia. Y lo triste es que no nos damos cuenta de la, de la gravedad del asunto. Se siente rica, pero sabe una cosa interesante, todo esto se cae delante de la, del testimonio de Cristo. Esta es la verdadera condición. La iglesia es desventurada. La iglesia actualmente tiene una condición miserable. La iglesia actualmente se siente pobre. La iglesia actualmente debe sentir que está ciega. Debe sentirse desnuda. Y cualquiera diría, hermano Oliver, pero usted está diciendo cosas duras. La iglesia no está así. Ese es el, el sentimiento de la iglesia, del testigo fiel. Cree que lo tiene todo y no tiene nada. ¿Sabe qué es lo triste de todo este asunto? Y aquí voy a la gravedad. Este es el punto más grave. Y usted, hermano Oliver, oye, el tema de hoy es, es, es bien duro. Recuerden que comencé diciendo que es para mí. Que yo soy el primero. En el comentario oblicuo dentista, en la página 778, dice: el que no sabe, y no sabe que no sabe, casi no tiene esperanza. Esa es la situación de la odisea. El que no sabe. Y no sabe que no sabe, no tiene esperanza. El problema de la Odisea es que ella no sabe, pero ella no sabe que no sabe. Déjeme decirle en español: profesores de música, el otro día estaba grabando, tenía un cantante delante de mí y en un punto específico desafinaba. Tomé el piano, le hice la escala que estaba haciendo y le dije: Aquí estás desafinando. Y me dice él: Yo no me siento desafinado. Vuelva a grabar, puse a grabar, volvió a desafinar, se lo puse y dice: yo lo escucho bien, está desafinado, hermano, esa nota está fuera de lugar, pero yo la escucho bien. ¿Cómo yo podía corregir el problema? Si él no sabe dónde está el problema, así está la Odisea. La Odisea no sabe que no sabe. La peor situación es que la Odisea se cree bien, se cree rica, pero no sabe, no sabe que está muy mal. Que necesita urgentemente un levantamiento espiritual dentro de ella. La ignorancia de su verdadera condición que caracteriza a los cristianos de la Odisea es un agudo contraste con el certero conocimiento que Cristo tiene de la verdadera condición de sus iglesias. Ella no sabe que no sabe, pero Jesucristo le dice: Yo conozco tus obras. Interesante. El Señor conoce mucho más de nosotros que nosotros mismos a nosotros. En esta situación aparece Cristo como un comerciante y trae cosas preciosas para la iglesia. En Apocalipsis 3 dice, por tanto: Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no sea, se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe qué es interesante? El oro refinado en la escritura, que son símbolos bíblicos, representa, según Santiago 2.5, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos de la, del reino que ha prometido a los que le aman? En Gálatas 5.6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Job 16:10, más el que conoce mi camino, me probará. Él conoce mi, cani, mi camino, me probará y saldré como oro. El testigo fiel trae parte de la solución y es que la iglesia se acerque y compre fe y amor de Jesucristo, quien es el único que lo puede vender. Hermano, tenemos que acercarnos a Jesús. El llamado es ser humilde, reconocer nuestra condición, no creernos supercristianos. Hermano, la situación es seria, tenemos que acercarnos a Jesús y comprar la fe que ofrece. Note que, me enjoya los testimonios, dice ella, tomo 1, página 478. La fe y el amor son el oro puro. O las, verdades, o las verdaderas riquezas que el testigo fiel les aconseja a los tibios que compren. Porque... Por ricos que seamos en los tesoros terrenales, toda nuestra riqueza no nos habilita para comprar los preciosos remedios que curan esa enfermedad del alma que se llama tibieza. El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se ha refinado hasta su máxima pureza y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. Hermanos, nosotros necesitamos acercarnos a la Escritura. Necesitamos estudiar la Biblia centrarnos en, la, en los testimonios que tenemos, dedicar más tiempo. ¿Sabe por qué la iglesia está en la condición actual que está? Porque ha abandonado a los profetas y la escritura es clara. Si usted abandona a los profetas, el pueblo andará ciego, mi hermano. El pueblo no sabrá qué hacer. Hemos abandonado, estamos leyendo cosas que no valen la pena, perdiendo el tiempo en cosas que no sirven, mientras que deberíamos estar preparándonos para la batalla final. Y la sierva del Señor dice, acérquense a Cristo, compren de Él la fe que vale, que procede de la palabra de Dios. Pero aparte de eso, nos pide comprar vestiduras blancas. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados, y ve ahí un hombre que no estaba vestido de boda. En Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, qué representan las vestiduras. En Joya de los testimonios tomo uno, la hermana White dice, la vestidura blanca es la pureza de carácter. La justicia de Cristo impartida en el pecador es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Hermano, la vestidura blanca representa sencillamente acercarnos a Jesús para que él nos entregue su gracia y su poder y nos vista de blanco. No creer que nosotros podemos, sino confiarnos en su poder como como Dios que perdona. Como, mire, para hacérselo práctico, yo entro a un sitio noticioso, estoy revisando las noticias y de repente puede haber una mujer desnuda allí, puede haber una situación. Yo no puedo confiar en mi poder, yo tengo que confiar en los méritos de Cristo y decir, "Señor, ayúdame, soy pecador." Perdóname, ten misericordia de mí, vísteme de tu gracia, ayúdame a amar lo que tú amas y aborrecer al pecado. Sí. Hermano, es confiar en la obra de Jesús. La iglesia, el problema que tiene es que cree que puede contra el pecado sin Jesús y no sabe que no sabe. Sabe, aparte de eso, le pide que compre colirio. En Juan 16, 8 dice, y cuando venga el Espíritu Santo, ¿convencerá al mundo de pecado? de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos tiene que abrir los ojos para entender lo que está pasando. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, Dios nos pide que nosotros supliquemos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento a través de la escritura, para que podamos discernir qué es lo bueno. ¿Y qué es lo malo? ¿Sabe el gran problema que hay hoy día? Que no hay discernimiento espiritual. Yo le puedo colocar aquí cualquier cantidad de estilos musicales y preguntar, ¿cuál es el estilo musical que Dios quiere para su iglesia? Y unos dirán una cosa y otros dirán otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque cada uno decide según lo que cree y no según la escritura. Ese es el problema, mis hermanos. Estamos tomando decisiones por lo que nosotros pensamos y estamos dejando que el discernimiento espiritual se base en lo que nosotros creemos y no lo que dice el escrito está. Y Pablo se los dice claramente. En Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Joya de los testimonios, tomo 1, página 478. Note lo que dice, interesante. El colirio... Es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Se da cuenta por qué la iglesia en los últimos días no ve? Porque el único instrumento que le habilita a usted para discernir entre lo bueno y lo malo es la voz de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Si usted abandona eso, usted no tiene discernimiento espiritual. Sigue diciendo. Y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz, Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. Pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen. Porque no quieren que sus obras salgan a la luz, no sea que resulten reprendidos. El colirio divino impartirá claridad al entendimiento. Cristo es el depositario de todas las gracias. Él dice... Yo te amonesto que de mí compres oririo. Sabe, cuando el testimonio del testigo fiel penetra en la iglesia y la iglesia entienda su condición, que es la que acabamos de presentar, van a ser en el corazón de nosotros un, un sentir de humillarnos delante de Dios y decir: necesitamos ser diferentes. Necesitamos un reavivamiento y una reforma total. Si no, no vamos a recibir el cambio en nuestro corazón. Y si con todo y esto Dios separa a su pueblo, porque a través de este medio, yo no quiero que olviden pastores, músicos, hermanos que están acá, el medio que va a usar Dios para separar uno del otro es la palabra de Dios, es ensalzar la norma, es levantar la verdad, es preguntar quién está de parte de Jehová y quién no está de parte de Jehová. Una vez que ese extraño proceso se desarrolle, va a venir un segundo proceso. De este tema no les voy a profundizar, solo les voy a dejar una pincelada. ¿Sabes cuál es el segundo proceso? Jesucristo se acercó a sus discípulos. Y ya eran pocos los que quedaban, mis hermanos. Eran muy pocos los que quedaban. Del grupo primero se fue una gran cantidad. Y les dijo en Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos qué era lo que vendría que salandaría no bastaba que el primer grupo había separado ahora tenía que haber una separación mucho más profunda y qué ocurrió hubo persecución hermano escúcheme estamos viviendo en los días donde Dios quiere levantar la verdad y muchos se van a oponer Muchos llaman a un reavivamiento y una reforma, pero quieren que venga en son de paz. Jesús dijo que vendría en son de espada, porque Satanás no lo va a aceptar. Cuando a través de este extraño proceso Dios cure a la iglesia y comienza a hacer su obra extraña, entonces vendrá la persecución que está prometida en la Biblia y terminará de purificar a su iglesia. ¿Sabe lo que dice la sierva del Señor en eventos de los últimos días, páginas 177 y 178? La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Está viendo las dos caras de la moneda. Si hay un zarandeo, vendrá por la palabra del testigo fiel y luego será rematada por la persecución. Interesante. Ahora, quiero terminar diciéndoles que Jesucristo aparece tocando. Y esta noche está tocando tu corazón. Él quiere que tú seas trigo. Él tiene el poder de que si tú tienes una vida de cizaña sin fruto, Él tiene el poder hoy de convertirte en trigo. Pero tú debes aceptar la reprensión. Tú debes aceptar que tu vida no es la del niño rico, sino la del niño pobre. Y debes aceptar que necesitas un cambio total, un total cambio que se base en vivir la fe que tú dices que tienes. Y el joya de los testimonios, tomo dos, página 355, la sierva del Señor dice: aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente es la iglesia de hoy, que necesita ser reprendida, amonestada. Y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Amén. Tremendo mensaje, mis hermanos. Amén. Hermano, tú, tú como persona, como miembro de iglesia, Cristo tiene sobre ti sus ojos. Porque Cristo quiere que tú te salves. Amén. Cristo quiere que tú participes. Cristo no quiere que hayas perdido tu tiempo en esta iglesia. Cristo no quiere que tú hayas perdido tu tiempo sentándote aquí, haciéndote meramente como un cristiano fiel, pero que está ahogado. No, Cristo quiere llevarte a su reino. Pero necesitamos entender nuestra situación personal. No podemos taparnos los ojos. Hermano, no podemos llevar un cristianismo falso. Tenemos que llevar un cristianismo sincero. Y Jesús aparece al tocando la puerta. En Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él, dice el Señor, y cenaré con él. Y note que hay un intercambio. Y él conmigo necesita la iglesia tener un intercambio entre Jesús y la iglesia. Hermanos, es mi sincera petición a Dios en esta hora que el Señor te pueda ayudar y tú puedas cumplir el cometido que el Señor tiene para ti, que el Señor te pueda instruir en justicia. Y que tú te puedas levantar en estos últimos días. Recuerda que Dios te quiere como trigo, no te quiere como cizaña. Vive la verdad que crees. No estés diciendo simplemente que eres miembro de iglesia y que perteneces a la mayoría de los que no van a estar con la iglesia. El Señor te está llamando en estos días finales para hacer la obra maravillosa de predicar el Evangelio al mundo. Aunque el tiempo se me acabó. Eh, hice una pequeña pausa para que los editores puedan trabajar. Saben que en 1984 yo era un niño de unos 15 años, entre el 84 y el 86. Y me di cuenta que yo era cizaña en la iglesia. Una vez, no estaban los ancianos de la iglesia. Y puse a Black Sabbath en el equipo reproductor de la iglesia. Cuando me llevaban a los campamentos, el sábado pasaba todo el sábado escuchando música rock. Está sonando el reloj, ¿no? está tocando un guaguancó. Eh, mientras los pastores hacían un gran intento por ayudarnos, yo estaba metido en el cuarto y ya llevaba mi Walkman. Mi Walkman era lo que se usaba en ese tiempo la tecnología avanzada, el iPad, el iPad o el iPod de, de ahora. Y ahí pasaba mi tiempo, mis hermanos, escuchando mi rock el mismo día sábado. Y mi testimonio lo que hacía era golpear a la iglesia. En contra yo me rebelaba contra la iglesia. Y decidí irme de la iglesia porque dije, yo no puedo seguir así, yo soy un un falso cristiano. Yo me voy a ir. Decidí abandonar la iglesia. Yo ahora entiendo por qué Dios dice, yo prefiero que tú seas frío. Porque el tibio Está en la iglesia engañándose a sí mismo, mis hermanos. El tibio cree que se va a ir a la iglesia sin leer la Biblia. Al cielo, perdón. El tibio cree que va a ir al cielo sin orar. El tibio cree que va a engañar al pastor llegando el sábado y levantando la mano diciendo yo estudié. Y antes de venir a la iglesia, estudié rapidito. Y yo me di cuenta que yo estaba engañándome y decidí irme de la iglesia. Jóvenes, hermanos que me están escuchando, pisé fondo. En los 14 años que tuve de vida, los viví perdidamente. Cuando yo leo la historia del hijo pródigo, me siento el hijo pródigo. Boté mi vida y pisé hasta el fondo. Como músico, como persona, hice cosas que. Yo espero que el Señor Jesucristo haya borrado de mi expediente. Y cuando pisé ese fondo, me di cuenta que no podía seguir así, que no era feliz. El Señor usó extrañas maneras de atraerme a Él. Cuando decidí volver a la iglesia y darle una oportunidad a Dios, el diablo me había corrompido tanto que yo necesitaba un gran milagro para salvarme. Y llegó un momento en mi vida que seguía yo siendo una persona perdida y tomé en mi mente la consideración de acercarme a Cristo para salvarme. Y quiero decirle algo, no físicamente, pero sí mentalmente. Tenía una lucha tremenda. Y en la lucha tremenda que tenía, el diablo estaba delante de mí diciéndome: Vas a volver a la iglesia. Vas a seguir engañando a la gente de la iglesia. Quédate conmigo. Húndete. No vale la pena lo que, lo que vas a hacer. Te vas a perder igual. Llega hasta el fondo. Conmigo las mujeres agárralas, los licores agárralos, porque conmigo vas a parar al mismo lugar. No vivas una vida fingida. Aquí conmigo haz lo que te dé la gana. Porque cuando te presenten en el infierno no voy a decir que eres el más buena gente. Pero por el otro lado aparecía Jesucristo, mis hermanos. El diablo me forzaba a hacer cosas que yo no quería hacer. Y yo le digo, y le hablo a los jóvenes, Salomón sintió lo mismo que yo, el diablo lo llevó al punto hasta de afeminarse y hacer cosas que él no deseaba, porque el diablo, el diablo quiere que tú hagas todo lo que puedas para destruirte a ti mismo, ese es su fin. Cuando aparece Jesucristo, jóvenes y músicos y pastores, Jesucristo me ofrece el plan B, que para mí era un plan B. Que pasó a luego ser plan A. Y me dice: Mira, si tú crees en mí, yo no te voy a forzar a hacer nada. El diablo te fuerza, yo no. Yo no te voy a forzar a hacer nada. Yo te voy a dar el poder de vencer. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? Soy un miserable pecador. Soy un, yo sí me daba cuenta de mi situación. Yo no estaba como lo dice claramente. Si crees en mí, te daré el poder. Lo único que tienes que hacer es aceptarme de corazón. Creer que yo soy tu salvador. Abandonar esa vieja vida. No puedo, Señor. Esa vieja vida me atrae. No te preocupes, yo me encargo de eso. Tu trabajo es pedir. ¿Sabe que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Ustedes no han logrado hacer nada porque no han pedido. Hermano, en medio de esa encrucijada de mi vida, tomé la decisión de seguir a Jesucristo. Pero escúcheme, eso sí, yo dije, si yo sigo a Jesucristo, yo no voy a ser un cristiano mediocre en la iglesia. No, señor. Yo no voy a andar de hipócrita acertado en la banca perdiendo mi tiempo. Para que igual el diablo reclame mi vida, mis hermanos, por amor al Señor. El diablo está reclamando la vida de muchos adventistas del séptimo día porque dicen que son de Él. Por amor al Señor, hermano, despiértese. Ese es el problema grande de la Odisea. La Odisea cree que está sentada en el cielo y está sentada en el mismo infierno. Ese es el problema que tiene. El diablo nos reclama porque Él dice: Sus obras no son dignas, sus obras son de pecadores inmundos como los del mundo, y tú dices que son tuyos. Pero cuando uno le habla a la iglesia, pareciera que la iglesia no se da cuenta. Hermano, cuando yo volví a la iglesia, le dije al Señor, si yo vuelvo, yo quiero luchar para salvarme. Y le voy a decir una cosa, todo lo que me pide el Señor, yo lo voy a hacer. Eso sí tiene que estar escrito en su palabra, mis hermanos. Yo he visto la reprensión del testigo fiel últimamente en mi vida. Por ejemplo, cuando mi madre padeció de cáncer. Yo no era vegetariano. Cuando mi madre padeció de cáncer me arrodillé y le reclamé a Dios y Dios me reclamó a mí. ¿De qué me hablas? Si te he dado mandamientos y no los vives. ¿Con qué cara tú me vas a decir que yo soy el culpable de lo que está pasando? Y sabía una cosa, reconocí que hay tanta sabiduría y que yo le estaba botando por tierra. Y le dije, Señor, yo no puedo. Tú puedes ayudarme. Hermanos, cuando hice el cambio de alimentación, que me costó mucho hacerlo, como resultado el colirio comenzó a fluir en mis ojos. Y comencé a mirar dentro de mí escoria del pecado. Comencé a darme cuenta que la música que yo usaba no era buena. ¿Sabe por qué? Porque comenzaron cambios y sabe cómo lo logró el Señor. Con fuego. Con fuego. Por eso el testigo fiel usa el fuego y el fuego son las pruebas. Yo tuve que enterrar a mi madre y pasar por pruebas terribles para aceptar mi condición. Y comencé a darme cuenta de mis errores, de mis pecados, siendo miembro de iglesia. Y yo le digo una cosa a los músicos: yo soy sincero, yo era sincero, pero estaba engañado, porque no quería escuchar la reprensión del testigo fiel. Hermano, comenzaron a haber cambios en mi vida, y yo era sincero de corazón. La iglesia necesita vivir esos cambios. Comencé a vivir el evangelio como se debe vivir, haciendo un gran esfuerzo, pidiendo al Señor que me ayudara. Y sigo padeciendo pruebas, porque el Señor necesita pulirme como el fuego. La última prueba que pasé fue viajando de Caracas a mi ciudad donde vivo en punto fijo. El avión descendió. Y cuando estaba posicionado sobre la pista de aterrizaje se elevó al cielo nuevamente. El avión dio la vuelta, volvió a posicionarse sobre la pista de aterrizaje y se elevó nuevamente. Cuando yo me di cuenta que el avión no aterrizaba inmediatamente, yo dije: este avión no va a aterrizar, tiene problemas. La gente comenzó a sentir terror. Prendí mi celular, escribí un mensaje a mi esposa que me esperaba abajo con mi niña y le dije, mi amor, este avión no va a aterrizar, pero tenemos una cita tú y yo en el reino de los cielos y yo voy a estar contigo ese día, allí nos veremos. El avión dio la tercera vuelta, la torre de control miró las ruedas y no bajaban. La gente me pregunta, ¿y qué pensaste en ese momento? ¿No le reclamaste al Señor que eres un predicador? ¿Que venías de hacer su obra? Querido hermano, cuando uno se enfrenta a la muerte y uno es un cristiano sincero y fiel, uno no le dice al Señor lo bueno que ha hecho, uno lo único que le dice al Señor es, únicamente tú me puedes salvar tú eres el único que tiene los méritos y sabe eso fue lo único que pensé Señor en tus manos he comiendo mi espíritu el día del juicio tus obras no te van a salvar son los méritos de Cristo que tú estés viviendo en tu vida personal El avión dio una cuarta vuelta y el piloto decidió aterrizar en esa situación La gente se desmayaba, lloraba algo me hizo que me levantara y orara Amén. delante de los gritos de la gente. Amén. Levanté mi mano, pidí silencio y elevé una oración corta. El avión golpeó las, las, las ruedas de atrás, el problema era adelante, y la misma caída desprendió las de adelante y logramos aterrizar. Amén. Queridos hermanos, cuando me conseguí con mi familia, me di cuenta que de nada sirve estar en una iglesia cuando tú estás perdido dentro de la iglesia. Yo te animo en el nombre de Jesús a que decidas a quién vas a servir. Yo te animo en el nombre de Jesús a que hoy día tú te peses en la balanza de Dios, te revises como dice Pablo y si tú necesitas un cambio, obra. Porque el amor y el deber son gemelos. No permitas que el diablo venza la batalla que tú estás teniendo. Recuerda que tienes un Salvador resucitado que está en el reino de los cielos, dispuesto a ayudarte para que tú venzas. Confío en el Señor que ese día vendrá y usted será tribu y no cizaña. Hermano, Dios les bendiga y que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias por habernos acompañado y que la bendición de Cristo esté con cada uno de nosotros.